Varios robos a locales comerciales y a peatones fueron captados por cámaras de videovigilancia en Guayaquil. La policía investiga estos casos y la forma de actuar de los antisociales, pese que las cámaras se encuentran a la vista de todos. El domingo 19 de marzo, una comunicadora social fue víctima de robo mientras se encontraba al interior de un restaurante. El hecho quedó grabado por cámaras de videovigilancia. Y dice, quieto, quieto, esto es un robo, bla, 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 y lo que siempre aplican. El tipo viene con la pistola y viene, roba y va y se me vende a mí. Se va y yo le digo, oye, me vas a robar, soy la bombón, mírame, soy la bombón. Y él frenó, como diciendo, ¿dónde me he metido? Sí, la media vuelta. Pero el de azul, sí me dice, dame todo, te reviento la cabeza. Asimismo, la propietaria de este negocio recuerda que no es una, ni dos, ni tres. Son 8 veces las que el AMPA ha visitado su negocio. En algunos casos, el robo también quedó grabado en video. Después de que instalamos las cámaras, hubo disparos. Entonces queremos que haya más protección aquí en el barrio. Llama la atención la actitud de los implicados. Parece que no les importa la existencia de las cámaras. Se ha llegado a creer que estos delitos los habrían cometido bajo los efectos de alguna sustancia. Efectivamente puede ser uno de los motivos de esto, porque ciertas drogas son estimulantes, ¿no? Estimulantes y alucinógenas, donde aquellos consumidores piensan que vuelan. No tenemos la certeza que lo hagan con conciencia o sin conciencia, pero ellos saben que el ilícito que lo están cometiendo siempre tendrá consecuencias. El oficial también asegura que existe otro factor que lleva a los antisociales a cometer el atraco, sin importar el sistema de seguridad. A veces ellos piensan que son simples simuladores. Por ello, hace un llamado a los propietarios de negocios, quienes mantienen sistemas de videovigilancia. Verificar oportunamente que estén funcionando, ¿no? Informó José Morales.